Quasar TV, las noticias de Michoacán. En el caso del albergue La Gran Familia, se debe castigar con todo el peso de la ley a quien haya cometido algún delito en contra de los menores, pero no se debe castigar a personas que actuaron de buena fe, señaló el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Alfonso Martínez. Yo creo que no debemos de politizarlo. La autoridad debe de investigar, debe de castigar severamente a las personas que abusaron de niños, pero también no se debe de castigar a personas que actuaban de buena voluntad. Para Alfonso Martínez, lo más importante ahora es la protección y cuidado de los menores, por lo que hizo un llamado a la Federación para que de manera inmediata se destinen recursos para la construcción de un albergue para todos ellos. Para Quasar TV, Sandra Sáenz. La situación que vivían los más de 600 niños en el albergue La Gran Familia de Zamora es una falla de todos y una cuestión de humanidad que, más que alarmarnos, debe ser corregida de inmediato, recalcó el secretario de Gobierno, Jaime Darío Ceguera. Lo de la mamá Rosa evidencia una falla de todos. Es una cuestión de humanidad, es una cuestión de, en algún momento, o sea, todos es todos, ¿no? Porque algo estaba pasando y se permitió. Entonces yo creo que eso, es decir, no nos sirve alarmarnos, sino corregirlo, pero es una cuestión lamentable, no puede pasar eso. El encargado de la política interna de Michoacán dijo que, aunque pareciera que hasta el momento solo se han configurado delitos del fuero común, no se descartan los del fuero federal, con el avance de las investigaciones. Para Quasar TV, Sandra Sáenz. La Procuraduría de Justicia de Michoacán detuvo este jueves a 5 elementos de la Policía Municipal de Quiroga por su presunta responsabilidad en el atentado contra policías de seguridad pública estatal que dejó como saldo 3 heridos. Durante un operativo realizado en el municipio de Quiroga, también fueron requeridos otros 23 elementos de la Corporación Policíaca Municipal para declarar en base a la investigación que se realiza en este atentado. Para Quasar TV, Sandra Sáenz. Vergüenza, miedo, desidia y machismo e ignorancia, principales tabúes que impiden que en pleno siglo XXI las mujeres acudan a realizarse estudios para detectar a tiempo cáncer de mama, segunda causa de muerte en Michoacán. Pero es más cuando uno les da pecho a sus hijos, es menos riesgoso que les pedí eso. Pues sabe, como todo el tiempo me he compuesto de mis niñas ahí con parteras, me da pena ir con un doctor. Tienen miedo de que les digan malas noticias, que es lo que nos da más miedo, yo creo. Y también pues yo creo porque a veces lo dejamos a la desidia. En entrevista, Yadira Pineda Márquez, directora de la unidad médica dedicada al cáncer de mama, dijo la falta de equipo solo permite realizar 50 mastografías diarias, pero el principal problema es la resistencia de las mujeres a practicárselas. Con información de Andrea Fernández, informa Quasar TV. Como la entrega de las armas más poderosas que tiene la civilización, calificó este viernes el gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, la entrega de material bibliográfico, lúdico y de cómputo a bibliotecas de 21 municipios de la región de Tierra Caliente de Michoacán. Estamos entregando armas del conocimiento, estamos entregando las armas más poderosas que tiene la civilización. Cuando se inicia la civilización había de las otras armas desde el principio, hubo siempre palos y piedras y después fueron evolucionando. Pero mientras no hubo civilización, pues no había libros. Durante el evento fueron entregados 2.122 libros de 18 colecciones, más 122 volúmenes de 250 recopilaciones, además de 18 paquetes de juegos con 37 piezas cada uno y 60 computadoras. Para Quasar TV, Sandra Sáenz. Con la presentación de artistas de talla internacional, el Festival de la Yoshokura llega reforzado en su sexta edición para presentarse en Morelia el 5 y 6 de septiembre. Un festival que, bueno, creo que ya lo hemos repetido algunas veces, nacido con inquietud de llevar al público de Morelia una serie de eventos o de presentaciones en un formato un poquito más grande, donde se pudieran incluir más de un artista de renombre tanto nacional, internacional, algunos
locales también. Esta nueva edición, la Yoshokura también deja su única sede inicial para realizarse en bares del centro de la ciudad moreliana, con la presentación de 26 artistas como Jack Ripper, Románticos de Zacatecas, Candy, Ernesto Licona, Los Caviars, Silverio y Elis Paprika. Para Quasar TV, Andrea Fernández. Con la entrega de casi 500 mil pesos para 44 microempresarios, el Sistema Integral de Financiamiento llegó este viernes a casi 11 mil de los 17 mil créditos proyectados para este 2014. Bueno, ya estamos llegando a 11 mil. La meta era llegar a una derrama histórica de 17 mil créditos. Oye. De los recursos, más de 325 mil pesos fueron entregados al programa Confianza en la Mujer, mientras que financiamiento a la microempresa recibió poco más de 138 mil pesos. Con información de Felipe Bárcenas, informa Quasar TV. Quasar TV. Las noticias de Michoacán.